Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Más Televisión de este viernes 10 de agosto. Estamos a las puertas de un fin de semana en una jornada que está cargada de noticias que a continuación les adelantamos en los titulares. La asociación APEM lleva 10 años luchando para hacer visibles enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Hoy es su día y hemos estado con ellos. Día histórico en Fuente del Fresno. La localidad ha vibrado de emoción al izar su bandera, un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cumple 36 años, una jornada con una clara reivindicación. La región no se doblegará ante los trasvases aprobados. La asociación APEM lleva 10 años trabajando para hacer visibles enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Este viernes celebran su 10º aniversario y para ello han salido a las calles para mostrar a la gente su trabajo diario. Nuestros compañeros, Fran Sánchez y María Jara, han pasado esta jornada con ellos y este es su reportaje. Hoy la Asociación del Parkinson de Puerto Llano celebra su 10º aniversario al ritmo de zumba y otro tipo de actividades que están teniendo lugar en el Paseo de San Gregorio. Desde su stand, las miembros de la Asociación del Parkinson reparten panfletos y marcapáginas solidarios durante toda la mañana de este viernes. Visibilizar enfermedades neuronales como Parkinson y Alzheimer es la principal labor de la Asociación APEN, que este año cumple 10 años en su labor de mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus propias familias. Esta asociación desarrolla una labor totalmente altruista atendiendo a enfermos de Parkinson principalmente, aunque desde el pasado año ha ampliado la atención a enfermos de Alzheimer y pacientes con deterioro cognitivo. La asociación ha querido celebrar su aniversario con los vecinos de Puerto Llano en el Paseo de San Gregorio, sin perder de vista su objetivo, dar a conocer la misión de APEN. La presidenta de la asociación, Sagrario Almodóvar, quiso reivindicar la iniciativa de su fundadora, Eva Peña, afectada de Parkinson, que impulsó y luchó para que Puerto Llano contara con su propia asociación. Eva Peña fue la persona que fundó la asociación, una persona con problemas de Parkinson, con un deterioro cognitivo, y que ella fue la impulsora y la que luchó porque en Puerto Llano hubiera una asociación de Parkinson. Nosotros hemos seguido con su tarea, hemos seguido con su labor. Es verdad que la asociación se han hecho muchísimas más cosas, se han hecho nuevos proyectos. Medio centenar de socios y un equipo de profesionales con psicólogo, terapeuta ocupacional, logopeda y fisioterapeuta conforman la asociación, tratando de mejorar las condiciones diarias de los enfermos que, como explica el psicólogo de la asociación, Francisco Tabernero, son diversas según el caso concreto. Una enfermedad que abarca muchos más síntomas, ¿no? Como la pérdida del habla, la pérdida de la memoria y las funciones ejecutivas. Entonces, es una enfermedad que abarca muchos síntomas y se interesa tener un equipo multidisciplinar. Entonces, lo primero que hacemos al recibir al usuario es hacer primero una evaluación, porque sí que es verdad que cada persona que viene, viene con un perfil diferente. Hay gente que está más afectada físicamente, hay gente que está más afectada más emocionalmente o más con problemas de logopedia. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar. Y así ya trazamos como un plan de intervención con cada persona. Con una sesión de zumba, actividades infantiles, el regalo de marcapáginas hechos a mano por los miembros de la asociación, así como la actuación de la tuna en el centro de mayores, se conmemora el 10º aniversario de la asociación, que seguirá trabajando por mejorar el bienestar de las personas afectadas por este tipo de enfermedades en sus centros de día y residencias con carácter permanente. Y nos desplazamos a la capital, donde ya se empieza a vivir un poco las semanas previas a estos días previos a la celebración de la Feria 2018. La concejala de festejos, Manuela Nieto Márquez, el Pandorgo 2018, José Antonio López Rubio, la Dulcinea, Gemma Camacho y sus damas han presentado en los jardines de San Pedro las dos nuevas figuras de gigantes, las cuales representarán, por una parte, a Hernán Pérez del Pulgar y Diego Mazaralligos, y que desfilarán, como saben, el próximo 14 de agosto para dar inicio a esa Feria de Ciudad Real 2018.
La concejala de Festejos, Manuela Nieto Márquez, recordaba cómo desde el año 2016 la Concejalía de Festejos y la Comisión apostaron por adquirir un patrimonio para el Ayuntamiento en forma de estos gigantes que desfilan en el inicio de la feria, y tras la Dulcinea y el Pandorgo, el año pasado se encargaron de las figuras del rey Alfonso X y su mujer, Violante, y este año se han elaborado las de dos caballeros naturales de Ciudad Real, Diego de Mazariegos y Hernán Pérez del Pulgar. Estos gigantes miden 3,60 metros. Estas dos figuras desfilarán por primera vez este martes 14 de agosto en un pasacalles que, según la concejala, va a ser espectacular, no solo por estos gigantes, sino también por el espectáculo de luz y de teatro de calles que habrá. Y la localidad de Fuente del Fresno vive una jornada histórica durante la celebración de la Semana Cultural. El municipio estrena bandera propia, sí, como lo oyen, un signo de unión, libertad, justicia e igualdad. Un acto que ha sido presidido por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero. Y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana. Yo también aprovecho para saludar a vuestro alcalde, a la corporación, al portavoz de la oposición, al resto de concejales y concejalas que constituyen este ayuntamiento y que sin duda dirigen este pueblo. Un pueblo al que tengo un afecto especial que tiene que ver con lo personal, y es que durante 15 años he estado yendo y viniendo todos los días a Toledo y pasando por vuestro pueblo. Y por tanto, algunos de ustedes, aunque no lo sepan, los conozco de verlos pasar por la calle, de entrar a tomar un café al bar que hay en la carretera. En definitiva, tengo una relación sentimental, personal con el pueblo. Por un lado, cuando iba por las mañanas en torno a las 8 de la mañana, porque veía el movimiento del pueblo en la búsqueda de la actividad diaria, y cuando volvía o al mediodía o por las tardes, pues con el afán también de llegar pronto a casa. Ojalá y la próxima vez que me toque iniciar de nuevo, ir y venir a Toledo a menudo, tengamos ya la tan demandada variante, ¿verdad? Que ya parece lógico que después de tantas promesas se cumpla de una vez y podáis sobre todo tener más seguridad en el tráfico. En fin, hoy es un día importante para vuestro pueblo porque es el día en el que hacéis presentación de la bandera, que por otra parte se corresponde, según me han explicado, con lo que ha sido vuestro deseo, con lo que ha sido la decisión en la participación del pueblo de los colores y el emblema que queréis que os representen. Las banderas son importantes porque son símbolos al fin y al cabo y tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestra historia, con nuestros orígenes y con nuestra identidad. Y además, como en este caso se corresponde con vuestra decisión, todavía más importante. Yo creo que los pueblos tienen que conservar sus orígenes y que es muy importante que además los celebremos y lo hacemos reiteradamente con las ocasiones festivas, y sin duda es muy importante que, manteniendo nuestros orígenes, podamos mantener nuestra identidad. Pero siendo importante las banderas, lo más importante es, como decía antes vuestro alcalde, que nos representen a todos, con independencia de cuáles sean nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestra ideología y nuestra forma de ver la vida y el mundo. Lo importante es que las banderas, como símbolos, sirvan para que todos vivamos más unidos, en confraternidad, en definitiva para que nos sintamos más vecinos y más parte de la comunidad. Si las banderas sirven para separarnos, entonces no son un símbolo, sino que son un trozo de tela o un trapo. Las banderas tienen importancia cuando sirven para unirnos, cuando sirven para que todos tengamos un sentimiento colectivo de pertenencia a un pueblo, a una comunidad, a una familia, en definitiva, a un ámbito territorial concreto. Y yo, por tanto, lo que deseo es que a partir de hoy esta bandera sirva para que este pueblo, que seguirá manteniendo sus ideas, sus creencias y sus distintos puntos de vista, pero que se sienta unido en torno a un mismo interés, en torno a un mismo objetivo, que entiendo que no es otro que el pueblo cada día sea mejor y se viva mejor.
Ese es el objetivo que sin duda tenemos también desde la institución que yo represento, desde la Diputación Provincial. Una institución que colaboramos con todos los ayuntamientos, con independencia de cuál sea su color político, que invertimos en todos los municipios, que hacemos una apuesta clara porque la vida sea mejor, que intentamos además que los recursos de los que disponemos, que son de ustedes, que son los que nos aportan con sus impuestos, se distribuyan en función de las necesidades, en función de lo que se precisa en cada pueblo, que además invertimos en todos los ámbitos, destinamos una parte muy importante de nuestros recursos a la generación de empleo, a que aquellas familias que tienen más dificultades para poder llegar a final de mes tengan una oportunidad de participar en los planes de empleo y tengan la posibilidad de tener un contrato, pero también destinamos muchos recursos a actividades culturales, deportivas, de bienestar social, a la realización de obras municipales que son necesarias para mantener el pueblo en buenas condiciones. En fin, en lo que llevamos de año hemos distribuido en la provincia 45 millones de euros a todos los ayuntamientos y distribuimos más, repartimos más, ofrecemos más subvenciones a los pueblos cuanto más pequeños son, sin duda porque entendemos que tienen más necesidades. En el caso concreto de Fuente del Fresno, en lo que llevamos de año, hemos invertido en torno a los 400.000 euros en distintas actuaciones que van, como digo, desde planes de empleo, obras municipales, actividades sociales, culturales, en fin, gastos de funcionamiento del propio ayuntamiento para que pueda prestar un mejor servicio. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que tengáis una oportunidad, como vecinos y vecinas de Fuente del Fresno, de vivir mejor. Y yo creo que esto que hemos hecho hoy y que vamos a hacer ahora con el izado de la bandera, que digo que es un símbolo y que tiene importancia, tiene que servirnos también para reivindicar la vida en los pueblos, la vida de aquellos que hemos decidido que queremos vivir en el ámbito rural, que queremos vivir en poblaciones de tamaño pequeño o mediano, como es esta, con en torno a 3.000 habitantes, pero que hemos decidido que nuestra vida está en las zonas rurales. Y es también una oportunidad de recordarle al conjunto del país, a España y también a la Unión Europea, que estamos muchos hombres y muchas mujeres que vivimos en los pueblos, que queremos seguir viviendo en los pueblos, que en España hay 15 millones de españoles y de españolas que lo son también y sin duda que afectan, que aceptan y que respetan la Constitución, que vivimos en los pueblos, que en nuestra provincia el 80% de los municipios viven en zonas que llamaríamos rurales, que una parte muy importante de nuestra población, aproximadamente 350.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, viven en municipios pequeños, que queremos los mismos servicios y que tenemos los mismos derechos que aquellos que viven en la Puerta del Sol, en Madrid, o en las Ramblas de Cataluña, de Barcelona. En definitiva, que todos los ciudadanos en este país, que tenemos un símbolo que es la bandera española que nos acoge a todos, tenemos iguales derechos aunque vivamos en las zonas rurales, aunque vivamos en los pueblos. Y por tanto hoy también es el día para decir que no queremos ser más que nadie, que los castellano-manchegos, los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real y de Fuente del Fresno no queremos ser más que nadie, pero que tampoco queremos ser menos y que por tanto queremos reivindicar iguales derechos y queremos reivindicar iguales oportunidades. Y queremos también que aquí haya oportunidades de desarrollo para que nuestra gente no se tenga que marchar de los municipios pequeños en busca de una vida mejor, porque sencillamente en nuestros pueblos tengan esa vida mejor y tengan empleo y tengan oportunidades y tengan servicios y tengan sin duda igualdad las mujeres en el acceso al empleo y a las responsabilidades. De eso es de lo que se trata y por lo que estamos trabajando desde la Diputación, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y también, sin duda, desde los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real. Yo no me quiero alargar porque sé que están hoy de actividad festiva, que están celebrando una semana cultural, que confío en que la estén disfrutando, que lo estén pasando bien, que sin duda todavía tienen actividades a lo largo del día y creo que hasta el domingo, hasta el fin de semana. Lo que deseo es que con este símbolo de la bandera que hoy portan ustedes en sus manos y que además he de decirles que les ha quedado muy bonita, porque resulta muy atractiva por sus colores, sin duda que este símbolo, como digo, sirva para la convivencia, sirva para la vida mejor y sirva sobre todo para un objetivo, aunque sea mínimamente, porque al fin y al cabo es una bandera, pero sirva para un objetivo que es por el que todos vivimos
y trabajamos cada día con mucho esfuerzo los más pequeños, con el deseo de que además sea para los más grandes también, nuestros mayores, con el deseo de ser más felices. Y eso es lo que yo pido hoy para ustedes, que esta bandera sea un símbolo que todo el pueblo considere como suyo, como propio, y que aunque sea mínimamente, les ayude a ser más felices. Nada más y muchas gracias. Y la inversión actual en las carreteras supera un 44% a la anterior legislatura. El Ejecutivo de García Page ya ha destinado 183 millones de euros en actuar en 413 kilómetros de vías de toda la región, de las cuales 95 kilómetros han sido en la provincia de Ciudad Real. Son cifras aportadas por la consejera de Fomento en la visita a las obras de la carretera entre Infantes y Cózar. La consejera de Fomento, Agustina García Elet, ha destacado que el Gobierno regional a día de hoy ha invertido más del 44% de lo que se hizo en toda la legislatura pasada en conservación y mantenimiento de carreteras. García Elet ha recordado que en esta legislatura se han destinado 183 millones de euros para actuar en 413 kilómetros, de los que 33 millones y 95 kilómetros han sido en la provincia de Ciudad Real. Así lo ha destacado la consejera de Fomento tras visitar las obras de fresado y reposición firme que se van a acometer en el tramo alrededor de 11 kilómetros de la CM3129 entre Villanueva de los Infantes y Cózar. La titular de Fomento del Gobierno regional ha podido comprobar cómo las máquinas ya están trabajando en las labores de esta vía por la que transitan más de un millar de vehículos diarios y que también afectan diariamente a otros municipios como Carrizosa, Torre de Juan Abad o Villamanrique, por los que discurre desde el cruce con la N430 hasta el límite de provincia con Andalucía. La actuación se prolongará por un periodo máximo de 2 semanas y supondrá una inversión de casi 160.000 euros. La intención del Gobierno regional, una vez ejecutado este tramo, es continuar con una segunda fase en esta CM3129 entre las localidades de Cózar y Torre de San Juan Abad. Incoherente e injusto, así califican desde la Junta el nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado por el Gobierno central. Además, supone, según apuntan desde el Ejecutivo de García Page, un mazazo para las esperanzas de la región y una apuesta por los intereses tanto de Murcia como del Levante. La consejera de Fomento, Agustina García Elez, ha denunciado que este trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado en el mes de agosto es igual de injusto que los perpetrados por el Gobierno de Rajoy, al mismo tiempo que ha subrayado que además es incoherente con el cambio de la política hídrica que venía defendiendo el Ministerio de Transición Ecológica. En consecuencia, ha criticado que en la línea de las derivaciones de agua por la tubería anteriores, este Gobierno central no ha tenido en cuenta el aspecto ecológico, por lo que se sigue incumpliendo sistemáticamente un ámbito que la ministra había dicho que iba a ser prioritario, por lo que ha dicho sentirse defraudada después de un cambio de rumbo en la postura frente al trasvase que durante unas semanas ha sido esperanzador. Así lo ha manifestado la titular de Fomento del Gobierno regional después de conocerse que la reunión de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura se ha saldado con la aprobación de un nuevo trasvase al Levante. El Gobierno de Castilla-La Mancha confiaba en el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la ministra de Transición Ecológica, pero al final han cedido y se han doblegado a los intereses de Murcia y del Levante. Aunque para nosotros siempre estarán por encima de los intereses partidistas las necesidades, demandas y reivindicaciones de los castellano-manchegos y castellano-manchegas, gobierne quien gobierne. Así ha declarado la titular de Fomento del Gobierno regional. Y todo esto ha generado una lluvia de críticas hacia ese nuevo trasvase del Tajo al Segura y también de las acciones que tienen que ver con los partidos políticos. En este sentido, vamos a hablar, por ejemplo, del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha declarado que por encima de todo, en nuestra tierra, rechazamos el nuevo trasvase aprobado por el Gobierno, tan injusto como todos los de Rajoy. Nos vamos hacia Rosa Romero, que también se ha pronunciado. Page dijo que si Sánchez ganaba las primarias, dejaría de ser presidente. Después de que no permitiría ningún agravio en la financiación de Castilla-La Mancha, ahora Sánchez autoriza otro trasvase del Tajo al Segura. Sergio Gutiérrez, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, también se ha contestado a través de la red social de Twitter. Desde el PSOE pediremos al Gobierno de Castilla-La Mancha que recurra judicialmente este nuevo trasvase aprobado por el Gobierno de España, tan injusto como los anteriores. Jesús Labrador es otro ejemplo del Partido Popular que también ha tuiteado. Bien claro dejó Pedro Sánchez su compromiso con el trasvase del Tajo el 30 de abril. ¿Algo que decir ahora o mejor callar y mirar para otro lado como entonces?
Desde Podemos también han opinado sobre la decisión del Gobierno central. Mientras algunos pueblos de Guadalajara abastecen con camiones cisternas, el Gobierno sigue aprobando trasvases. Imagen también diferente nos llega desde Valencia y el Partido Socialista ha defendido esta decisión declarando: los socialistas valencianos y murcianos unimos fuerzas y aspiraciones. El trasvase Tajo Segura es irrenunciable, somos las peor financiadas de España. Y también en otro ámbito, ya fuera del ámbito político, la cuenta de Twitter de Río Tajo publicaba: hay derechos y leyes por encima de lo que pide el señor Miguel Ángel del Amor. Derecho al preferente de la cuenca cedente y directiva marco del agua. Los vecinos manchegos también han querido alzar la voz en Twitter. Del mismo modo, Rafael Esteban tuiteaba: nuestra tierra sigue estando en peligro y si siguen aprobando los trasvases acabarán con nuestro futuro. Son algunas muestras, ya que el debate queda abierto y la oposición y la construcción del trasvase Tajo Segura se mantiene firme en esta inesperada decisión. El Estatuto de Castilla-La Mancha de la Autonomía cumple 36 años. Es el origen de lo que hoy es nuestra región, realmente un trabajo laborioso que el presidente Emiliano García Page ha querido destacar y defender, sobre todo en un artículo que han difundido los medios de comunicación y que también nuestro medio online y Más Información les puede mostrar y lo leerán en. El presidente del Gobierno regional, Emiliano García Page, ha valorado los avances sociales cosechados en Castilla-La Mancha desde la creación del Estado de las Autonomías al amparo de la Constitución de 1978. Para ello, ha difundido un artículo de opinión con el que celebra el 36º aniversario de la publicación, el 10 de agosto de 1982, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Boletín Oficial del Estado. Según expresa el presidente regional, desde entonces ha sido la norma bajo cuya protección Castilla-La Mancha se ha desarrollado como comunidad autónoma hasta convertirse en el ejemplo más claro de los beneficios de la descentralización consagrada por la Constitución Española de 1978. El presidente de Castilla-La Mancha ha apelado al espíritu con el que fue forjado el Estado de las Autonomías, un sistema democrático en el que el concepto de autonomía no se afirmaba a costa de la unidad de la nación, sino como herramienta para favorecer la cohesión y la igualdad de todos los españoles y españolas. Page se ha referido a las impensables mejoras que los castellano-manchegos han experimentado desde la aprobación del Estatuto en materias tan sensibles como la salud, la educación o los servicios sociales. En este mismo sentido, se ha referido a la gestión de la protección de nuestros recursos naturales y patrimoniales, la asistencia y protección a los más desfavorecidos o la defensa con voz propia de nuestro derecho al agua. En este mismo artículo, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado respetar a quienes ven reflejados sentimientos identitarios en el hecho autonómico, así como el derecho a buscar la transformación de la realidad en este o cualquier aspecto mediante las vías que contempla y ampara la Constitución. Sin embargo, García Page también ha asegurado combatir políticamente a los que se inspiran en el egoísmo y más aún en el odio social, para tratar de imponer decisiones o hechos consumados al margen de la Constitución y del espíritu de cohesión e igualdad que inspira la estructura autonómica de España. Por último, Page apela a la estabilidad que otorgan los textos constitucionales cuando son fruto del consenso y de la voluntad popular. A continuación les hablamos del proyecto Arcoiris, que es un proyecto multidisciplinar de integración social para niños y jóvenes. Está dirigido por la parroquia San Juan Bautista de la barriada de las 630 de Puerto Llano y cuenta con la colaboración de Repsol y también de su fundación. El proyecto Arcoiris, dependiente de la parroquia de San Juan Bautista de Puerto Llano, tiene como principal objetivo promover la inserción social de niños y adolescentes de familias en riesgo de exclusión social de la barriada 630. Nació hace 12 años para dar respuesta a las necesidades de los niños y jóvenes del barrio que, por diversas circunstancias sociales y familiares, pasaban mucho tiempo en la calle y en actividades poco beneficiosas para su desarrollo personal. Un total de 129 niños y jóvenes entre 6 y 20 años de los centros educativos de la barriada y de otros centros de la localidad se benefician del proyecto de forma individualizada que procede en actividades de todo tipo. De hecho, el nombre del proyecto surge de cada color con cada una de las actividades que se desarrollan en este programa: naranja, apoyo escolar, rosa, talleres creativos, verdes, talleres lúdicos, amarillo, talleres de música e interpretación, rojo, jóvenes en formación, azul, acompañamiento y mediación familiar y violeta, educación para la convivencia y salud. Todas ellas enfocadas a afianzar el aprendizaje y elevar su rendimiento académico, potenciar su desarrollo social y personal, así como favorecer su entorno familiar.
El proyecto cuenta con 13 voluntarios que de forma desinteresada acuden todas las tardes hasta los salones parroquiales para aportar su pequeño granito de arena a estos niños y jóvenes que se encuentran en situación de exclusión social, sobre todo inmigrantes, minorías étnicas y familias en situaciones de desempleo. El vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real resalta en Santa Cruz de Mudela el apoyo de la institución a la conservación de las tradiciones y la promoción de los movimientos culturales. El vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez López Alcorocho, asistió anoche a la inauguración de las ferias y fiestas de Santa Cruz de Mudela, participando junto a la alcaldesa Gema García y miembros de la Corporación Municipal en el corte de cinta y en el pregón, que corrió a cargo del periodista Joaquín Castro, así como en el resto de actos organizados para este día. López Alcorocho recalcó la importancia que tienen las fiestas para los pueblos, dado que son días de disfrute para los vecinos y donde las tradiciones toman fuerza. Pidió asimismo a los vecinos de Santa Cruz que se sumen a las actividades organizadas por el Ayuntamiento y mostró en todo momento el apoyo de la Diputación Provincial a los municipios en lo referente a la conservación de tradiciones, pero apostando también por la cultura, el deporte y la promoción de nuestros pueblos. Pasacalles, verbena, atracciones para pequeños y mayores son algunos de los atractivos de estas fiestas, que se complementan a lo largo de 3 días con otras actividades culturales y deportivas. Y a continuación tenemos más noticias, eso sí, ya en nuestro formato en breve. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de origen dominicano como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar un importante punto de venta de droga en Ciudad Real. La operación culminó con la detención del presunto autor de los hechos y la realización de un registro en el garaje, donde los agentes se incautaron de 18 gramos de cocaína, 132 gramos de marihuana distribuidos en envoltorios para su venta, sustancia de corte, una báscula y bolsas de plástico para la confección de la dosis, así como dinero en efectivo. El plazo de presentación de obras al 42º Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Manzanares estará abierto en el Gran Teatro desde el próximo lunes, día 13, hasta el 24 de agosto. Convocado por el Ayuntamiento de Manzanares con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el certamen cuenta con 10.500 euros de fondo de adquisición. El Gobierno regional refuerza su compromiso con las energías renovables a través de un plan de autoconsumo eléctrico en edificios de la Junta. La sede de la empresa pública medioambiental GEACAM es el primer inmueble donde se ha puesto en marcha una planta fotovoltaica de autoconsumo eléctrico que supondrá un ahorro anual de más de 8.000 euros en la factura. Con esta instalación, el consumo del edificio se realiza 100% a través de energías renovables. Tiempo ahora de conocer lo acontecido en el mundo del deporte. Global Caja patrocina los deportes. El Vestas Balonmano de Ciudad Real se enfrentará el próximo sábado 18 de agosto al Balonmano Benidorm en el Quijote Arena dentro de la programación de la Feria y Fiestas de la capital. Un rival de Asobal para la primera cita del equipo alarquista que se medirá a la temporada frente a su afición. La concejala de Deportes, Noemí Gómez Pimpollo, y la vicepresidenta del club, Mar Jiménez, han presentado esta mañana el partido que comenzará a las 8 de la tarde. La edil reconocía que en este tradicional partido de ferias se enlaza mucha vida de ciudad y queremos, dice, convertir el Quijote Arena en un pequeño corazón deportivo y festivo de la ciudad. Por su parte, Mar Jiménez recordaba que la pretemporada es fuerte y que comienza el próximo día 15. Las entradas tendrán precios populares, 5 euros con un refresco, porque dice queremos que el Quijote Arena se llene y la gente disfrute viendo un buen balonmano y un equipo de Asobal llama mucho la atención. En cuanto al número de socios, Jiménez reconocía que cada año intentamos hacer campañas novedosas. En este sentido, afirmaba, siempre es bueno que venga un equipo de Asobal. Y la maquinaria futbolística pues ya empieza a mover su maquinaria y se producen las primeras renovaciones como las que estamos conociendo del fútbol base del Atlético Puerto Llano. El proyecto Arcoiris, dependiente de la parroquia de San Juan Bautista de Puerto Llano, tiene como principal objetivo promover la inserción social de niños y adolescentes de familias en riesgo de exclusión social de la barriada 630.
nació hace 12 años para dar respuesta a las necesidades de los niños y jóvenes del barrio que, por diversas circunstancias sociales y familiares, pasaban mucho tiempo en la calle y en actividades poco beneficiosas para su desarrollo personal. Un total de 129 niños y jóvenes entre 6 y 20 años de los centros educativos de la barriada y de otros centros de la localidad se benefician del proyecto de forma individualizada que procede en actividades de todo tipo. De hecho, el nombre del proyecto surge de cada color con cada una de las actividades que se desarrollan en este programa: naranja, apoyo escolar, rosa, talleres creativos, verdes, talleres lúdicos, amarillo, talleres de música e interpretación, rojo, jóvenes en formación, azul, acompañamiento y mediación familiar y violeta, educación para la convivencia y salud. Todas ellas enfocadas a afianzar el aprendizaje y elevar su rendimiento académico, potenciar su desarrollo social y personal, así como favorecer su entorno familiar. El proyecto cuenta con 13 voluntarios que de forma desinteresada acuden todas las tardes hasta los salones parroquiales para aportar su pequeño granito de arena a estos niños y jóvenes que se encuentran en situación de exclusión social, sobre todo inmigrantes, minorías étnicas y familias en situaciones de desempleo. Global Caja patrocina los deportes. Y a continuación llega el momento de conocer cuál es la foto del día, esa imagen, esa instantánea que ustedes nos mandan a través del correo, como en esta ocasión ha sido Laura Ortega, sobre cómo pasar las horas. Los parques infantiles, como ven, son un gran entretenimiento, ¿verdad?, para estas tardes de verano. Ya saben, ustedes pueden enviarnos sus fotos a nuestro correo fotos@imastv.es, como ha hecho Laura Ortega con ese parecer de los parques infantiles y ese disfrute de los colegios. Hasta aquí las noticias de Más Televisión. Ya saben que ustedes pueden seguir nuestros pasos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, tanto de Facebook como de Twitter. También de nuestro canal en YouTube, donde pueden ver nuestros informativos o programas completos. Muchas gracias por estar ahí. Antes de despedirnos, les vamos a recordar cuál era nuestra pregunta de la semana. En esta ocasión les hemos venido poniendo un reto difícil. ¿Ustedes en verano qué prefieren, gazpacho o salmorejo? Pues estas han sido sus respuestas. Muchas gracias. Hombre, gazpacho es el que nos dan aquí en la región celeste donde estamos. No gusta nada de las dos cosas, así que lo siento. Yo prefiero salmorejo también, además me trae recuerdos de las tierras andaluzas y me gusta. Salmorejo, es mucho más suave y a mí me gusta más. Salmorejo, sin duda. Yo el gazpacho, pues salmorejo, no digo que bien está, pero eso es más fino. Yo gazpacho, pero haciéndolo yo de mi casa. Yo gazpacho. ¿El gazpacho? Salmorejo. Que me gustan las dos cosas. Gazpacho. Pues yo gazpacho. Son las dos cosas, entonces para coger un poquito más de pan el salmorejo, que me encanta, pero el gazpacho es que entra muy bien. Lo que pasa es que como lo utilizo con muchos ingredientes, claro, pues al final engorda igual, porque las dos cosas no es bebible sino de cuchara, pero las dos cosas que son muy parecidas están estupendas y me encanta. Yo el gazpacho castellano, sí. ¿Qué hace mi mujer? Yo somos de gazpacho, gazpacho manchego. Gazpacho anda. Muy bien. Gazpacho también. A mí las dos cosas. Las dos cosas no se deciden. Por el salmorejo más. Muy bien. El salmorejo está muy bueno. Salmorejo, muy bien. Muchas gracias. Yo gazpacho. 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 Muy bien. Yo creo que casi ninguna de las dos cosas. ¿Qué te has hecho cada una? Yo gazpacho. Muy bien, muchas gracias. Sí, prácticamente es lo mismo. La parte de la fresca, ya un poco más arriba. ¿No se decanta por algo más? ¿Sí? Gazpacho también. Gazpacho. Gazpacho, ¿por qué? Es más sabroso. Muy bien, muchas gracias. Gazpacho. Gazpacho de salmorejo. ¿Qué te gusta más? Gazpacho. El gazpacho andaluz no gusta más que a ninguno. ¿Sí? El chocolate con churro. Pero ahora para el verano un poco más, el ¿no? El gazpacho. Muy bien. Thank you.
te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde. Viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios. Vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.